A veure, respecte a la que heu dit al principi sobre la Gramont, no? No pot ser que la marca i sa marca se reformule en funció del temps, és a dir, en fer Gramont pa una cosa, però per l'ús se reformula com a llenguatge. I és la primera pregunta. Aleshores, ahir també hi hauria que reevaluar el concepte feo, no? O bonico. I segona, per què els dissenyadors, els creatius, parlem, sol ser comú el fet de que el millor o el que més hem ficat a nosaltres és el que menys ixa la llum? És una qüestió de lleig o és una qüestió de que entre el nostre llenguatge o la nostra formació i la forma, i la forma en la que qualsevol persona que no té per què entendre disseny aprecia les marques, on està la balança o on està realment, on està el fallo? Home, lo primer, lo de la evolució, al final és l'evolució d'una marca, no? I com passen els anys per a una marca. Una marca està en un context i el context, per exemple, d'una societat va canviant. Entonces, tot això que dèiem d'estar al dia de temes culturals, de llegir, de què passa al teu voltant, si això canvia, és quan la marca envellís abans. N'hi ha marques que perduren més per un entorn i n'hi ha marques que menys, perquè han canviat condicionants. Dins d'una empresa, si l'empresa s'ha reformulat i ara està basada en la tecnologia, doncs igual no té que... no funciona igual que abans. O igual al contrari, continua perdurant perquè te parla dels inicis de tal. Jo crec que això és per la primera pregunta que deies, no? Sí, per lo que deies de la Gramont, no diem que estiga mal utilitzar avui en dia la Gramont. Lo que està mal és utilitzar la Gramont sense saber què és la Gramont. Igual que està mal utilitzar un recurs sense saber realment què està comunicant aquest recurs. Vull dir, algú que utilitza Gramont ha de saber que Gramont és una tipografia molt, molt antiga i que que genera una textura de text que és molt particular pel fet de com està feta. Simplement has de saber com es fa. Jo crec que en la història del disseny gràfic, que és una cosa que els dissenyadors així en Espanya no hem fet realment bé, que és construir realment una història del disseny gràfic i poder estudiar-la. Jo crec que el disseny gràfic, arribat al postmodernisme, com diguem, crec que tots els treballs creatius, és conscient de la seva història i és capaç d'agafar coses d'un moment temporal que funcionaven X per a fer una barreja i donar-li funcionalitat. Vull dir, és més, avui en dia pots agafar Gramont i utilitzar-la amb una tipografia de pal sec del moviment modern. I són dues coses que estan molt contraposades, en realitat. Vull dir que el problema és no saber el que estàs utilitzant, realment. Gràcies. Luego ponemos subtítulos en castellano. Lo podemos hacer en inglés, si preferís. ¿Alguna pregunta más? A ver, respecto a los clientes, me gustaría saber cómo que es, porque yo pienso que estas cosas son siempre cuestión de expectativas, ¿no? Y lo que el cliente espera de ti. Vale, tú le cuentas toda la historia, vale, tú le cuentas ese proceso que te ha llevado ahí y de repente dices, ay, pues es muy feo, pues no me gusta. Porque supongo que alguna habrá de eso. Sí, sí. En realidad, es que estas son las, una parte de las presentaciones, es decir, la presentación de cuando ya presentamos la marca. Pero nosotros, antes, hacemos como dos, tres reuniones más que, por ejemplo, son solo de mood boards. Entonces, por ejemplo, nosotros al principio hacemos una presentación en la que simplemente es conceptual de bueno, por dónde tiene, qué es exactamente lo que hay que contar. Vale, tú me has dicho que quieres un logo, pero vamos a ver qué tienes que contarme y lo ponemos en común. Si eso está de acuerdo, en la siguiente hacemos unos mood boards de, bueno, aquello que hemos quedado que hay que contar, de qué manera se podría transmitir. Y entonces empezamos a hacer unos mood boards de, bueno, si hay que contar esto, la tipografía tiene que ser una tipografía egipcia, con serifs egipcios, o los colores tienen que ir por aquí. Nunca le presentamos una marca, pero sí de alguna manera es de, como ya hemos hablado de eso, pues
La tipografía debe ir por aquí, el tema de los colores debe ir por allá, un poco el feeling general debe ser este. Si eso está de acuerdo, hacemos estas presentaciones. Además, ya avisamos al principio con los clientes de nuestra forma de trabajar y posiblemente la mitad de reuniones que hacemos son antes de ver nada. Es de asentar cosas, es muy didáctico. O sea, hay clientes... Sí, pero hay clientes que es como si fuesen tus alumnos. O sea, es un tema didáctico de explicar mucho las cosas. Sí. Y si te aguantan, ya sabes que no vas a poder. Claro. Quiero decir, hay veces que fracasas, sí. Quiero decir, hay gente con la que no te entiendes, pero hay gente que no por nada. No porque no seamos capaces de comunicarnos, sino porque simplemente en el mundo hay gente con la que no te entiendes bien. Pero sí, por ejemplo, nos sirve también mucho para explicar por qué nosotros no hacemos propuestas. Porque no tiene sentido. O sea, porque si tú me dices, necesito una marca y yo hago tres propuestas que me saco de la chistera, pues es fruto de la casualidad que acierte o no. Y entonces, si no te gusta, haré otras tres, y si no otras tres, y podemos vivir condenados a las tres y las tres. Si nuestro proceso de trabajo lo dejamos todo en el aire, de si le gusta o no le gusta a una persona, mal. Por eso hacemos todo ese trabajo previo y todo lo de los mood boards que dice Raúl, para llegar a una solución. No es una propuesta, es la solución. La solución que te proponemos como buena es esta. Que igual estamos equivocados en algo y luego se reformula. O sea, no es de toma, paga y me voy. Es de, bueno, esta es nuestra propuesta que presentamos como solución. Sí, no, claro, o sea, eso es el tema de llevo este camino, que me lleva a esta solución y ya, o haces una más fea para que no la hagas. Exacto. No, corres el gran corres peligro. Corres el gran riesgo de que te diga, que precisamente puedes. Le guste. Y es como, mi jefe. Muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias a vosotros. A ti. Y a vosotros.